Defensores de Belgrano jugaba con un jugador menos. Y cuando era inesperado, y después de un tiro en el palo, cuando la gente que había venido de La Plata y prácticamente copaba el estadio de River, lo imprevisto, lo que siempre existe en el fútbol, lo que lo hace atractivo. Allí Defensores de Belgrano en 3 minutos dio vuelta al partido y logró un empate que seguramente ni su hincha más acérrimo estaba sospechando. Vamos a ver imágenes de ese partido que se jugó ayer en cancha de River entre Defensores de Belgrano local y Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por Nito Veiga. Gimnasia fue dominador en la mayor parte del partido. Las secuencias después así lo van a demostrar. De esta jugada, Pedrazzi, Flores, Pedrazzi, gol. El primer gol de Gimnasia y Esgrima La Plata. Por allí corrían 40 minutos del primer tiempo. La jugada arrancó con Cusenca dentro del área del equipo platense. El pase para Pedrazzi, en profundidad para Flores. No puede Barrios, el centro, y una excelente definición frente a Aniello, que había ido a buscar cubriendo su primer palo. 1-0. Casi 5 millones de pesos de recaudación. 4.870.000. El festejo alborozado de esa gente. El fuego que no deja alborozado a nadie, la barbarie. Y esta es la expulsión que decreta el árbitro, el señor Eduardo Misich, del jugador Ledesma. Se quedaba Defensores con 10 jugadores. Y otra oportunidad había tenido Gimnasia, con ese tiro libre que se estrelló en el palo. Aniello. Andrada y otra vez Aniello. El taco. Una magnífica jugada en ataque del equipo de Gimnasia que no culmina en tanto, quizás por el engolosinamiento del jugador platense. Y el 2-0 que parecía lapidario. Quien lo convierte es Víctor Hugo Andrada, uno de los mejores jugadores que tiene el equipo de Nito Veiga. 2-0 y parecía todo terminado. Se pierde el tercero y en esta jugada, el primer toque de atención. A ver. El señor Misich dijo penal. ¿A usted le parece que fue? Mira, a mí me parece que no. 41 minutos de la segunda parte. Correa, Heriberto Correa, primero amagando que va a tocar hacia donde se juega el arquero Castañeto. 2-1. Quedaban 3 minutos. Arbelo, Ronzi, Castañeto, que quiere con su pierna izquierda desviar. Ahí está Arbelo, el zurdazo. Ronzi, la pelota que pica, le entra mal. El número 8 de Defensores de Belgrano. Pero ¿a quién le importa de Defensores si le entra bien o le entra mal? Lo importante para ellos es que la pelota entró en donde debía, en el arco. Castañeto y su inútil y estéril esfuerzo final. Insólito. Con 10 jugadores y cuando faltaban 4 minutos, Defensores